Muy bien, la información nos lleva ahora a la escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones, la que está ubicada en la calle San Lorenzo. Hubo una amenaza de bomba. Fuentes confiables indicaron a Mapuchito Noticias que allí trabajaron los bomberos voluntarios de Patagones, como es habitual, también la policía y la gente de tránsito, y de acuerdo al relato de la misma fuente, trascendió que hubo una amenaza de bomba, que en el interior del edificio solo se encontraban algunos profesores porque por el Día de la Mujer personal del establecimiento ligado al área de portería no trabajó en esta jornada, por lo tanto no estaba dictando clases, y esto fue lo que llevó a que tan solo hubiese profesores en el lugar. Después de haber revisado todo, la gente de bomberos voluntarios se pudo determinar que fue una falsa alarma, como ocurre en tantas otras oportunidades, pero lo cierto es que generó preocupación en el vecindario y también en las autoridades del establecimiento educativo. Seguramente también muchos tienen presente a la escuela Islas Malvinas por hechos sucedidos años atrás, y esto motivó una doble preocupación de todos aquellos que de una u otra forma están ligados a este establecimiento educativo emblemático de Carmen de Patagones, que está, repito, allí en la calle San Lorenzo, esquina Bertorello de Carmen de Patagones. La síntesis: amenaza de bomba, no había alumnos en el establecimiento, solo algunos profesores. El trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios junto a las otras organizaciones gubernamentales de la ciudad determinaron que esto fue una falsa alarma. Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones.